El actor oye, el actor habla, el actor biológicamente tiene todo el sentido de la vida, por naturalidad. El títere es una mentira. Y el títere no ve, pero el movimiento hace que vea. El títere no oye, es un instrumento, pero el movimiento hace que oiga, que atienda, hasta que reflexione lo que oye, procese ese pensamiento y lo exprese. Es decir, que el títere es la mentira hecha verdad. Ese es el y a través del movimiento. Si no es el movimiento, el títere no expresa. Es un instrumento. Yo siempre comparo el títere con los instrumentos artísticos musicales. Y el texto a un teatro de títeres es la partitura. ¿Por qué hago esta asociación? Porque el títere, como instrumento artístico, sirve para expresar al hombre con el otro hombre. Y esa afinación que precisa está dada por el movimiento, por la capacidad, por la riqueza de las modalidades del títere. Todavía en los años 60, 61 y en las primeras décadas, la primera década de la Revolución, veías una puesta en escena o una puesta en retablo donde todos los títeres eran de guante. Y yo me preguntaba, ¿y por qué todos los títeres tienen que ser de guante? Bueno, para darle una unidad. Pero, ¿la unidad? ¿O es que es para comparar al títere con el ser humano, que sí tenemos una unidad porque tenemos cabeza, tronco y extremidades? Tú no estás trabajando con títeres. Tú estás trabajando sustituyendo al ser humano con el títere. Entonces estás despreciando al títere. Yo tengo un personaje que puede ser el lobo, que puede ser la caperucita, que puede ser un pajarito, y no todo, no tienen que poder ser títeres de guante. Cada uno, en la riqueza expresiva que puede tener las modalidades de títeres de varilla, títeres de guante, títeres de sombra, es decir, todo lo que conocemos, marioneta, títeres de hilo, están implícitos como una gran sinfonía, donde tú no puedes hacer una gran sinfonía con violines nada más o con flautas. El compositor enriquece la música con todos los timbres y con todas las posibilidades que cada instrumento va a sonar en su momento, adecuadamente, con su registro, con sus timbres particulares. Con el teatro de títere pasa lo igual. Cada personaje es un instrumento que va a funcionar como una gran sinfonía, que en este caso no es una sinfonía musical, aunque está la palabra, sino una sinfonía en la cual la palabra forma parte de ese sonido, donde la expresión va a formar parte del interés dramático que puede tener una puesta. Esas son las diferencias entre el títere y el actor. Es un actor especializado. Es un actor que la base es el trabajo del actor. El personaje es a partir de los métodos que se tengan, ya bien sea el método empírico de la calle o el método Stanislavski, Brecht, Barba, Grotowski, lo que tú tengas como conocimiento, como disciplina, como estructura para elaborar, crear el personaje, sabiendo que ese personaje no va a estar en función de las posibilidades del ser humano, del cuerpo humano, de la voz humana, sino va a ser trasladado a un muñeco. Y
Es un actor especializado donde el ser humano se convierte prácticamente en simplemente una energía, una batería, que es la que le va a dar la posibilidad de que el muñeco cobre vida. Es costoso, no lo creo. Prácticamente, si comparamos el teatro, no es lo mismo vestir a un ser humano, a un rey en Fuente Ovejuna, el comendador, que vestir al comendador en títere. Además, últimamente mis títeres salen desnudos, para enfatizar que no son seres humanos. El Pinocho está totalmente desnudo. El Sancho y el Quijote están totalmente desnudos para enfatizar que son instrumentos. El vestirlos es simplemente un elemento que puede camuflajear la verdadera identidad del títere como muñeco, como instrumento artístico. Si esa platea está en silencio, es que el público está asistiendo al espectáculo. Cuando se empieza a mover, a levantarse, a sentir ruidos de la platea, del asiento, a levantarse porque el niño tiene ganas de hacer pipí, no es porque tenga ganas de hacer pipí, es que lo que está sucediendo en la escena no les interesa. El silencio es el principal, independientemente de que hay ciertas aristas, como en todo arte, más populares de diálogo, un teatro popular, un teatro de calle, un teatro donde sí se exige la participación del niño y también en ese momento el niño va a decir dónde está el diablo, dónde está el personaje, tal personaje, y ahí existe esa riqueza. Pero generalmente el silencio es el que me va a dar a mí que el público está atendiendo a lo que está sucediendo. Bertolt Brecht, el teatro lo primero que tiene que hacer es teatro y después todo lo demás. El teatro no puede estar a la saga del propio hombre. Y en ese sentido, el teatro es un discurso del hombre vivo, del hombre contemporáneo. Existe el teatro de museo, un teatro que todavía nosotros podemos hacerlo, remitirnos a la dramaturgia de Dora Alonso de los años 60 y descubrir, bueno, qué escribía Dora en los años 60, ¿para qué grupo? ¿Qué conocimiento? ¿Qué disciplina? ¿Qué instrumental teórico se tenía en ese momento? ¿Cuáles eran las formulaciones que tenía el teatro en aquel momento, en los años 60? Pero estamos en el 2010, donde el niño ya, además del teatro y de otros juegos, tiene también los recursos de la inteligencia artificial. Entonces el teatro tiene que ser aún más teatral. Encontrar en el teatro lo que no le puede ofrecer el cine, lo que no le puede ofrecer su computadora, su ordenador. El teatro tiene que volver a aquellos elementos mágicos, receptivos, sacros de la representación, del oficio que sucede en un escenario. No. Sí, mis amores son. La expresión titiritera cubana es muy admirada. Admirada porque generalmente el títere en Cuba ha tenido, como casi todas las expresiones artísticas después de la Revolución, un rigor académico. Y ese rigor académico es que todos, casi todos, en la gran mayoría, provienen de las escuelas de arte. Ya bien de Lisa, de la ENA, y eso no existe en otros lugares. Si hablamos de un Rubén Darío Salazar de Teatro de las Naciones, es un egresado de Lisa, por decirte un nombre. Y eso siempre es muy admirable porque eso se nota, que no es el teatro este familiar. Por otro lado, hay otra ventaja, vamos a llamarle ventaja, que nosotros no tenemos concesiones hasta ahora con la taquilla ni con una empresa que nos contrate, sino que el artista, el teatrista, hace lo que piensa que desde el punto de vista social es útil, a partir de la creatividad, de la cultura, del arte propiamente. Y
Y no siempre, como un grupo del latinoamericano, está pendiente de su taquilla para poder vivir. Es decir, que son aspectos que todavía nosotros no le hemos pasado, y ojalá que... Creo que es bueno en algún aspecto porque está el elemento de la explotación de un título que sirva para poder vivir, para poder decir cosas. A veces hay grupos que se han acomodado a no decir nada. Teatro es la recreación de la vida, es la vida representada, pero en aristas magnificadas. Por ejemplo, el encuentro de Hamlet con su padre, donde le corta la cabeza, aunque lo veas en ópera, en ballet, en el trabajo de actores, siempre sería una mentira. A ese actor no se le va a cortar la cabeza, pero en el títere le puedes cortar la cabeza 100 veces. Entonces, esa mentira, porque en definitiva el títere tiene un mecanismo para que se le caiga la cabeza con el corte de la lanza, es una verdad. Por eso hay cosas que tú dices, ¿por qué soy titiritero? Bueno, porque digo cosas que como ser humano, a través del títere puedo decirlas, puedo representarlas, puedo hacerlas, puedo vivificarlas. Y el ser humano tiene sus límites. El títere sí tiene un límite, el propio ser humano.